Amigas, bienvenidos a Jam Session y Jam Session de cuarentena. Estamos todos en cuarentena. Obviamente nosotros estamos acá con todo el equipo de producción porque hemos recibido el permiso audiovisual para salir a grabar, así que estamos especialmente con todos ustedes, pero con muchas sorpresas, ¿eh? Muchas sorpresas en vivo. Vamos a hacer clínicas, testeos de productos como siempre. Vamos a tener a la Jam Session Band desde sus casas dándonos consejos y clínicas y clases de instrumentos, pero tenemos un invitado de lujo que está ahora en su casa esperando ansioso para charlar con nosotros. Es un violero que tiene muchos años, mucha trayectoria, súper mega virtuoso, toca a toda velocidad, es uno de los más rápidos del mundo. Señoras y señores, tengo el honor de presentarles desde su casa Mr. Adrián Subotowski. ¿Cómo anda, Adrián? A ver si lo tenemos ahí. Diego, ahí, Diego, te escucho, ahí te escucho. Acá estamos, ahí te estoy viendo. Con la cuarentena y en casa, pero con la viola, como corresponde. Muy bien. La viola, amigo inseparable, ¿no? Sí. Y sí. Amiga inseparable de la vida y amiga inseparable en estos tiempos, ¿no? Que, bueno, es algo que genera algo lindo y, bueno, ayuda a estar mejor en muchos aspectos, ¿no? Bueno, Adrián, yo todavía no te estoy viendo, no sé si estás ahí, porque acá no aparece en el monitor, pero me imagino que a vos la cuarentena, para vos no es algo nuevo. Me imagino que estarás encerrado como tantas otras veces en tu casa sin haber existido cuarentena, ¿no es cierto? Sí, me he pasado mucho tiempo de mi vida, encerrado, practicando y generando cosas, así que, bueno, esta cuarentena, digamos que no esperó mucho en ese sentido. Pero, bueno, aparte, como tenía mucho material hecho del año pasado, había hecho mucho laburo, y ese laburo se estaba por editar en Spotify, en discos que fui terminando el año pasado, y bueno, justo a la cuarentena me agarró editándolos, así que estoy haciendo todo el trabajo en red para promocionar y hacer circuito todo ese material. ¿Qué pasa, Adrián, con los músicos que, bueno, dependíamos de los shows, de los conciertos, de las giras, de las clases para tener nuestro sustento lógico, ¿no? Para comer y pagar los alquileres? ¿Qué pasa ahora? Y ahora, esto tiene, digamos, de toda la parte trágica que tiene la pandemia, que ya es de público conocimiento, hay una parte positiva en el sentido de que toda la gente que no está en la calle está en las redes, entonces hay como una... Se está generando toda una especie de unión entre todos los músicos y dándonos... apoyo unos a otros con proyectos de tocar en vivo desde casa, de hacer este tipo de cosas. Y ahora también yo me estaba manejando ya hace bastante tiempo con el tema de las clases online. Hay muchas, pero no era mi principal, siempre la idea principal es el tema de la clase presencial. Así que, bueno, ahora estamos con al no poder tocar y al no poder generar de otra manera, no, la única manera de seguir moviendo es generan las clases de guitarra, de música. Ay, Adrián, vos cuando todo necesito. Sí, vos cuando me contás que los músicos, que me parece una iniciativa buenísima y muy potente, ¿no? Que finalmente los músicos han decidido apoyarse. Digo, finalmente, me refiero más a los violeros, no a los músicos en general. Viste que los violeros somos una raza aparte, ¿no? Pero hay mucho compañerismo, mucha camaradería, muchos foros donde los violeros se juntan a dar recitales en vivo, online, obviamente, y con muy buena convocatoria. Ahora, no es lo mismo que un show donde la gente entró y pagó una entrada para ver el concierto, sino que vos lo das gratuito desde tu casa, ¿no es cierto? Te mira mucha gente, tenés un alcance tremendo.
pero el sustento no está. ¿Cómo hacemos a la hora de pagar los gastos, el alquiler, la comida? ¿Solamente con las clases estamos subsistiendo ahora los músicos? Y hay muchos músicos, en mi caso también, también bueno, por el tema de los derechos de autor, ¿no? De SADEC, pero se complicó mucho porque de todas maneras el tocar en vivo no se reemplaza con nada, no hay manera, en todo sentido, ni en lo económico, ni la sensación de la energía que se genera en un recital. Pero, digamos, esta tormenta, esto que está pasando, en algún momento esperemos que vaya a terminar. Y esta manera de tener tanta visibilidad o más visibilidad en cuanto a las redes, al tener más visibilidad, lo bueno es que se tejan nuevas conexiones, nuevos puentes entre músicos que por ahí de otra manera no nos hubiésemos conectado. Por ejemplo, pasó... ¿Ahí me escuchás, Diego? Perfecto. Perfecto. Ah, perfecto. Pasó un ejemplo de, bueno, una iniciativa que tomó Pablo Soler, de hacer en vivo desde casa, el Live from Home. Digo, gente, de repente iba a ser Argentina, y de repente apareció gente de Latinoamérica, después gente de Estados Unidos, gente de Inglaterra, gente de Japón, y empezó. Es más, bueno, tocaron guitarristas, tocaste vos, tocó Sergio Rodichevsky. Bueno, y es ese tipo de conexión entre nosotros, creo que cuando pasa, el saldo positivo va a ser de que estemos más unidos, porque como la otra vez lo estábamos hablando, que en otros rubros, en otros géneros, por ejemplo, el teatro... Hay un sentido de camaradería ahí más amplio, ¿viste? Claro. Entonces, claro. Esto, el paradigma en cuanto a los guitarristas, porque ahora parece un tema de Lennon, ¿viste? Cuando hablaba de Imagine, de que no haya fronteras, ¿viste? Eso de sacar las fronteras, porque así nos estamos beneficiando todos, en cuanto no solamente a público y en cuanto a las amistades, sino el enriquecerse y poder aprender del otro. Ah, está muy bien. En lo musical. Estamos de acuerdo, estamos 100% de acuerdo, pero ya lo había dicho en su momento Calamaro, que no se puede vivir del amor y a las cuentas no las podemos pagar con amor. Entonces, ¿qué pasa con todos esos músicos, digo, en el interior del país, digo, en lugares más postergados donde hay músicos? Porque hay músicos no solamente de rock, hay músicos que dependen de la bailanta, del baile de fin de semana, que dependen de los shows o de las peñas para vivir y están hasta las manos. ¿Qué hacemos ahí, no? Digo, a nivel asistencial, ¿no? ¿Cómo uno puede dar una mano, una ayuda? Porque vos le decís, da un concierto gratis en Instagram, pero con eso no... No pagamos las cuentas, ¿no? Te dice el amigo del interior. Claro, pero lo que puede generar un concierto en Facebook o un concierto en el formato tecnológico que sea, que puede generar alumnos. Ponele que alguien hace un concierto y de ese concierto haya una o dos personas que se interesen en las clases de un músico en particular. Y eso es una salida. Es un poco complicado, pero siempre hay que buscarle el lado práctico a la cosa. Es una situación que nunca pasó, nunca nos imaginamos. Las películas de ciencia ficción se quedaron cortas. Realmente se quedaron cortas. La realidad superó la ciencia ficción. Entonces, con el tema de las cuentas y de las cosas que pagar, yo creo que también... Hay muchos que lo están haciendo, ¿no? Y los que no lo hacen deberían hacerlo, de que los plazos de pago se frenen no un pagar. Poco. Y no hay que pagar. Más pero el tema de un concierto en Instagram, algo, lo que puede generar es eso, puede generar que gente que está buscando tomar clases o algo, por ahí ve y dice, esto es lo que quiero aprender. Plano de tal. Entonces ahí... Ya se le aliviana la carga al músico, claro, docencia, y por eso el que quiere estudiar y que justo encontró totalmente lo que estaba buscando en cuanto a
Totalmente. Adrián, nos vamos a ir un corte y seguimos charlando. Ahora vamos a ver unas clínicas de Sergio Mayorano, una clínica de Santi Gonella, y seguimos charlando. No se muevan, que seguimos acá con más Jam Session de la mano de nuestro invitado virtual, Adrián Subotowski. Quédate. Las míticas guitarras suecas volvieron a la escena para demostrarle a las nuevas generaciones cómo se construyó su leyenda. Sonido distinguido, construcción única y un estilo que combina tradición, originalidad y tecnología avanzada. Guitarras Hagstrom. Insan, arquitectura y diseño de espacios acústicos, diseño, proyecto y realización integral de estudios de grabación, radio y televisión, salas de ensayos, auditorio y cine hogareño, mediciones y venta de materiales acústicos. Insan, ingeniería acústica al servicio de los profesionales del audio. Hola amigos, soy Santi desde mi casa. Les traigo unos tips para que, bueno, se puedan entretener ahora que tanta falta hace. El uso de la escala pentatónica suele ser en tonalidades menores o en el caso de tonalidades mayores más en el blues, ¿no? Por ejemplo, si vamos a estar tocando en mi, ¿sí? Mi, sol, la sostenido, si, re, mi. Ahora lo que me preguntan es cómo utilizo la escala pentatónica en una balada, por ejemplo, sin que suene tan bluesero. Bueno, en este caso lo que recurrimos es a utilizar la escala pentatónica del grado relativo menor en el que estamos. Es decir, si vamos a tocar el sol, vamos a usar una pentatónica de mi, ¿sí? Es decir, un tono y medio hacia abajo. Sonaría algo así. Como ven, las notas entran. Y se puede como ir generando una improvisación un poquito más dinámica. Lo que se le puede agregar a esto son algunas cositas para que se enriquezca un poco más el audio, el sonido, y es cromatismo, por ejemplo, arpegios, ¿sí? Sumado a la escala. Todo esto junto sonaría más o menos así, ¿no? Es apoyar desde un grado semitono de abajo, ¿no? Ahí tenemos arpegio, ahí tenemos cromatismo y con la escala de relativo menor, acuérdense, un tono y medio hacia abajo, ¿sí? Bueno, esto fue todo, muchísimas gracias, nos vemos la próxima vez, ya sea virtual o en el estudio de Jam. Estudien, no sean vagos y aprovechen, nos vemos. Hola amigos de Jam Session, bienvenidos a la clínica de bajo. Hoy vamos a ver técnica de tapping. Vamos a usar los cuatro dedos de la mano derecha para los que son derechos. Índice mayor, anular y dedo chiquito. Atenti, ¿eh? Do mayor. Vamos a ligar con el dedo 3. Y el dedo 4. Las ligaduras son siempre sobre la tercera. Este patrón, siempre con la mano derecha fija, lo vamos a correr, si menor, la menor, sol mayor, fa mayor, subimos, vamos a ver. De vuelta.
Buena práctica, gente. Bueno, hay que darle bastante a la técnica de tapping, ya que es un martilleo que tiene que ser muy preciso. O sea, que practique mucho este ligado. Nos vemos en la próxima clínica. A tocar con todo. La Escuela de Música Contemporánea es miembro del Berklee Global Partners. Te ofrecemos una capacitación integral con un staff de profesores reconocidos a nivel profesional y educativo. ¡Inscribite ya! Las clases comienzan en agosto. Bueno, impresionante las clínicas de Santi, de Sergio. Yo les preparé algo muy cortito, pero lo tengo ahí esperando a Adrián Subotowski, porque me dijo que se tiene que ir a dar clase. Yo le digo, ¿cómo te vas a ir a dar clase? Me dice, no, clases por WhatsApp. Así que bueno, ¿estás ahí, Adrián? Ahí está. Acá estoy, Diego. Bueno, tenés que ir a dar clases desde tu casa, obviamente. Sí, obviamente, es lo que estoy haciendo. Ya venía con esta modalidad, pero ahora no me quedó otra que incluir a todos los alumnos que tenía presenciales, pasarlos a virtual. Y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que ir acomodándose, ¿no? Es todo tan dinámico y tan rápido que uno tiene que ir inventando, ¿no? Nuevas fórmulas. Sí, la cambió tan rápido que uno... Ahí te perdí un poquito. Adrián, contame acerca de tu nuevo disco que sacaste con Pampa Records. Sí, el disco de Pampa es un disco libro que grabé con Gustavo Zavala y Gito Minore. Uh-huh. Este disco de poesías musicalizadas, al estilo de, por ejemplo, lo que hizo Piazzolla con Ferrer, ese tipo de cosas. Claro. Y en uno de los temas, que se llama Barro, habla de los héroes a nivel poco política, pero también se puede pasar a los héroes de la música, en este caso a los héroes de la guitarra. Y en ese tema hay muchos guitarristas a los cuales yo les tengo mucha admiración, y son gente que viene hace muchísimo tiempo tocando, generando discos, generando movida. Están entre los guitarristas Marcelo Roacio, está, bueno, Diego Mirraji, Tano Marcielo. No, me acabo de enterar, no sabía. Mirá vos, quiero mi disco. Esto salió por Pampa Records. Está también Alejo León, que es el violero de Iorio. Está Mario Freixa. Está... Joana Gieco haciendo un solo de teclado, es una virtuosa tremenda, sí. toca barba, metió un solo ahí a lo mismo. Michael Palmer, está Carla Pugliese en el bandoneón, está Sergio Berdichevsky, es una lista... Todos amigos de la casa. Son guitarristas tocando, y bueno, eso está en este disco que salió por Pampa Record hace 2 semanas nada más, que lo pueden encontrar en Spotify. En plena cuarentena, Adrián. En plena cuarentena. Y también hice una reedición con un montón de temas que habían quedado fuera de Subotango 2, que este disco grabé con un montón de cantantes, donde está Adrián Barilari, está Willy Quiroga, Walter Mesa, el Chiqui Pereira, Gustavo Rowe, bien. Está Eduardo Vivencia, está Durietz. Ah, mira qué bien. El de Toral, de Brasquín, hay muchos también cantando. ¿Cómo se consigue? Cantando, el disco se consigue, bueno, físico, y también se consigue
En Spotify se ponen Adrián Subotovsky, Subotamio, en Spotify, ahí está el coso de Pampa Record y ahí está el disco. Incluso tiene la participación de César Fuentes Rodríguez, que hizo un poco hablado. Y bueno, y ahí pueden apreciar de que está cantando, por ejemplo, Adrián Barilari a dúo con el Chiqui Pereira. Wow. Y Carla Pugliese tocando el batú. Ah. Y Gustavo Rojo. Entonces, bueno, hay mucho trabajo ahí y eso lo había terminado justo antes de que empiece la cuarentena, así que bueno, eso ya está al alcance de todos en la plataforma. Y bueno, ahora lo que estoy haciendo es moverlo por las redes, porque el disco se remasterizó, incluso se hizo una presentación en la Fundación Mercedes Sosa, y cuál 5.1. Mirá. Entonces, al haber tantos invitados, con el 5.1, el surround, tenés Dale cantando atrás, a Willy Quiroga lo tenés cantando adelante, a Chiqui Pereira lo tenés cantando acá, tenés esa sensación de sabes que es muy, muy lindo que tenés acá. Habíamos presentado ahí, teníamos pensado justo ahora es más presentarlo, y bueno, ahora se pospuso hasta, bueno, para que se levante de la cuarentena. Adrián, ¿te quedás ahí, te quedás ahí que voy a hacer una pequeña clínica de acordes con terceras? Quédate ahí que voy a hacer una clínica y después seguimos charlando para hacer una zapada. Prepárate la viola, ¿eh? Dale, dale, perfecto. Prepara la viola, ¿eh? Bueno, yo te quiero mostrar algo que es muy usado para acompañar, que son los acordes con la tercera en el bajo. Es decir, suponte que tenés un sol mayor. En vez de tocar de esta manera, es decir, tónica, tercera y quinta, arrancás desde la tercera. Entonces, se lo conoce también como acorde invertido. En vez de ahí, ¿para qué se usa? Suponete que vos tenés dos compases. El segundo. Y si vas al cuarto grado, mucho mejor, porque ya te vas anticipando. O, por ejemplo, el bajo invertido de re. Eso se usa mucho. Por ejemplo, haces un acorde de tónica y después voy al quinto grado. En vez de hacerlo ahí, lo hago. Ahí está. Entonces toco el bajo acá, la tercera de re. Y si hago... Mirá cómo queda mucho mejor. Ahí tenemos otro ejemplo donde el bajo va haciendo como una línea melódica, un contracanto al revés de la melodía principal. Yo acá tengo la melodía principal, bajo, y el bajo entonces sube. ¿Se entendió? Entonces, es trasladar la tercera del acorde a la nota grave. ¿Ok? Es muy fácil. Así que, bueno, eso quería nada más explicarles. Y ahora sí, seguimos con Adrián Subotovsky, medio para despedirnos, porque él está ahí preparando las naves, ahí está en boxes, ahí está. ¿Estamos, Adrián? Ahí está. ¿Estamos con la viola? Bueno, Adrián, tengo acá un presente para vos, por no haber venido al programa, como siempre digo acá, gracias por haber venido. Bueno, las mejores cuerdas nacionales, Martin Blues, que no se cortan, no se desafinan, no se oxidan y duran para toda la vida. Bueno, estas te las doy virtualmente, pero cuando los veamos personalmente, te aseguro que te las vas a llevar, ¿eh? No es que quedan para mí, ¿eh? ¿Ok, Adrián? Son tuyas. Sí, sí. Bueno, Adrián, vamos a hacer... ¿Estás usando Martin Blues? Vamos todavía a Martin Blues. Che... Mirá. Así que estoy usando la Plus. Me despido de todos ustedes. Bueno, me despido de todos ustedes hasta la semana que viene. Esto ha sido Jam Session en cuarentena y nos vamos con una zapada junto a mi amigo Adrián, una zapada virtual a la distancia que va a arrancar él y de la siguiente manera.